un acróbata de motocicleta se convierte en un cazarrecompensas de demonios. Aquí vamos a ver su origen y qué lo llevó a convertirse en Ghost Rider. Conocemos la leyenda de Ghost Rider. Hace años lo enviaron al pueblo de San Venganza para buscar un contrato que involucraba 1000 almas. Pero se dio cuenta que el contrato le daba el poder de traer el infierno a la tierra. Al final traicionó a Mephisto y se fue a toda hostia con el contrato. Vamos a seguir la historia de Johnny Blaze. Él es un acróbata de motos junto con su padre. Su novia Roxanne le dice que su padre le enviará con su madre solo porque no quiere que esté con él. Johnny le dice que no hay problema, se escaparán mañana en la noche y dejarán todo. Pero cuando llega a su casa se da cuenta que su padre tiene cáncer desde hace tiempo. Más tarde Mephisto lo va a visitar. Le ofrece curar el cáncer de su padre a cambio de su alma. Al principio no creen esto, pero Mephisto le dice que solo tiene que firmar. Mientras Johnny lo lee, se corta. Y así es como firma su trato con el diablo. Cuando despierta ve que su padre está como nuevo, se curó del cáncer sin ninguna explicación. Y más tarde, antes de su espectáculo, su padre se da cuenta que Johnny iba a escapar con su novia. Le desea suerte y le da su moto. Pero cuando se iba, su padre iba a hacer un salto. Aparece Mephisto y le ocasiona la muerte. Murió en los brazos de Johnny y él se da cuenta de lo que hizo. Mientras manejaba se le aparece. Mephisto le dice que el trato fue curarlo del cáncer, pero no podía dejar que se interpusiera entre los dos. Un día, cuando lo necesite, lo va a buscar. Se debe olvidar de sus amigos, de su familia y de su novia, porque ahora Johnny le pertenece. Johnny va con Roxanne, pero solo se va sin despedirse a ver qué es lo que le depara la vida. Y así pasan 21 años. Johnny se convirtió en Nicolas Cage, y en el más famoso motociclista de acrobacias. Ese día tiene un accidente en el que casi muere, pero al final sale bien con su mejor amigo Mac, nada que no le haya pasado antes. En el camino Mac le dice que no ha muerto porque tiene un ángel que lo cuida, pero Johnny cree que es otra cosa. Tal vez sea algo más. De la lluvia empiezan a caer bolas de fuego, y aquí conocemos a Blackheart. Vemos que reclutó a los ocultos porque vino por el contrato de San Venganza. Sabe que lo ocultaron en un cementerio cerca de ahí, y cuando lo tenga se apoderarán del mundo. Pero en ese momento llega Mephisto, que aquí nos enteramos que es su padre. Él no le puede hacer nada en este mundo, pero Ghost Rider sí. Blackheart le dice que acabará con él y después con su padre. Mientras Johnny está listo para su salto, llega una mujer a entrevistarlo, que nos damos cuenta que es Roxanne. Él solo puede pensar en lo que tenían. Al final Roxanne le dice que nunca le gustó verlo saltar, pero van a ir a cenar en la noche. Aquí a Johnny se le ocurre la mejor idea para su salto. En su lugar, saltará sobre 6 helicópteros halcón negro UH-60. Algo muy normal, ¿no? Claro que sí. Johnny salta, cierra los ojos, recuerda a Roxanne y así es como rompe su récord. En la noche, cuando se estaba preparando para la cena, sus manos se ponen calientes. Se da cuenta que su moto está afuera y en ese momento llega Mephisto. Le dice que llegó el día de cobrar su trato. Tiene que buscar a Blackheart y a cambio le devuelve su alma. Johnny no quiere hacerlo, pero no hay opción. Mephisto puede controlarlo. Su moto se va toda hostia y quema todo. Blackheart y los ocultos llegan a una estación donde antes era un cementerio. Les dicen que movieron las tumbas a una iglesia cercana. La moto llega a la estación y aquí es cuando Johnny se convierte en Ghost Rider. Es bellísimo. Después se encuentra Blackheart, los ocultos lo atacan, pero al final saca sus cadenas, ataca a Graciel y lo mata. Le hace unos cambios a su moto y se va a buscar venganza. Vemos cómo le aplica la mirada del castigo a un ladrón. Tu alma está manchada con la sangre de inocentes. Siente ese dolor. Cuando amanece vuelve a ser Johnny, llegó hasta la tumba de su padre, y aquí conocemos al cuidador. Le dice que todo lo que le pasó en la noche no fue un sueño, y va a seguir pasando. Él conoce la leyenda de Ghost Rider, y le dice que como firmó el contrato no puede huir de esto. Aquí conocemos un poco más de la historia. Ghost Rider es el cobrador del diablo, lo envía para cazar a los que escapan del infierno, pero en la noche cuando el mal se haga presente, Ghost Rider lo va a controlar, y la mirada del castigo es el arma más poderosa que tiene. El último Ghost Rider fue hace 150 años, en el pueblo de San Venganza. Los ocultos son los ángeles caídos expulsados por San Miguel. Se ocultan en los elementos, pero no pueden entrar en lugares sagrados. Y esto es todo lo que tenemos que saber que no sabíamos. Johnny va a disculparse con Roxanne porque no llegó a la cita, pero ella lo batea y la policía encuentra una pista, la placa de su moto.
En la noche, Johnny intenta controlar sus poderes y llega a Roxanne para disculparse por lo que le dijo. Quiere despedirse de una buena forma, pero Johnny la rechaza. Le dice que le vendió su alma al diablo y quiere protegerla, pero ella no le cree y se va para siempre. Momentos después llega la policía para arrestarlo por los asesinatos. Los ocultos estuvieron matando personas, y como solo encontraron la placa de su moto, él es el culpable. En la celda, Johnny siente maldad. Todos empiezan a atacarlo y se transforma en Ghost Rider. Le roba su chamarra y ahora sí su outfit está completo. Aquí vemos que un policía trata de detenerlo. Pero al final Johnny escapa. Blackheart y los ocultos llegan a la iglesia por el contrato, pero escuchan que Ghost Rider viene y Abigor lo ataca. La policía lo persigue y hace un desmadre en la ciudad. Al final enciende sus cadenas, hace un remolino y mata a Abigor. Lo mandó directo al infierno. Roxanne lo ve y se da cuenta que es Johnny. Al día siguiente regresa con el cuidador. Le enseña la tumba de Carter Slade. Él fue el último Ghost Rider. Era un hombre con avaricia y lo metieron a la cárcel a esperar la horca. Pero un extraño lo visitó y le ofreció libertad a cambio de firmar el contrato. Le dice que se debe alejar de cualquier persona que Blackheart pueda usar en su contra. Y se va a buscar a Roxanne. Vemos que llega a la casa de Johnny, pero se encuentra con Mac. En la noche llega Blackheart con el cuidador. Lo ataca para que le diga dónde está el contrato. Le dice que Ghost Rider lo va a detener. Y ahora sabe que debe ir por Roxanne. Minutos después llega a la casa de Johnny. Mata a Mac y ataca a Roxanne. Cuando Johnny llega, ve a Roxanne que está a punto de morir, y Blackheart lo ataca. Ghost Rider le hace la mirada del castigo, pero no funciona porque él no tiene alma. ¡Uy, ahora sí que te chingaron! Blackheart le gana, le dice que le quite el contrato al cuidador y le perdonará la vida a su novia. Más tarde, Johnny le pide el contrato de San Venganza al cuidador. Él confía en Johnny porque vendió su alma por amor, y eso lo hace ser el mejor Ghost Rider. Le da el contrato y aquí es cuando el cuidador se revela como Carter Slade, el hombre que traicionó al diablo. Nunca había visto un caballo tan brutal, confirmen en los comentarios. Al final los dos se van a toda hostia en una épica escena San Venganza. Slade le da una escopeta y le dice que se oculte en las sombras. Este es el final para él porque solo podía cambiar una vez más. Cometió muchos errores en su vida, le da las gracias a Johnny y se desvanece. Cuando Johnny estaba entrando, llega Wallow a atacarlo. ¿De dónde demonios salió esa basura? Pero aparece Ghost Rider y lo mata. Al final va con Blackheart, le da el contrato y al mismo tiempo un merecido putazo. Parece que va a ganar, pero está amaneciendo y sus poderes se van. Blackheart abre el contrato de San Venganza, libera las 1000 almas y las absorbe. Y aquí es cuando Blackheart se convierte en Legion. Mi nombre es Legion. Johnny sabe que puede detenerlo. Le dispara, pero esto no es nada para Legion. Está a punto de matarlo, pero Roxanne lo distrae y Johnny le dispara. Vemos cómo todas las almas vuelven a unirse. Legion es invencible. Pero lo que no contaba es que Ghost Rider le aplica la mirada del castigo. Tus almas están manchadas con la sangre de los inocentes. Siente su dolor. Vemos todas las almas y lo vence. Roxanne no le tiene miedo y la acepta como es. Pero en ese momento aparece Mephisto. Va a liberar su alma porque cumplió con el trato y quiere llevarle esta maldición a otra persona. Pero Johnny se niega a que lastima a más personas. Y le dice que va a usar su poder contra él. Mephisto le dice que pagará por esto. Y se va con el cuerpo de Blackheart. Al final se besan en el mismo árbol que iban, pero esto no es relevante porque ya no la volveremos a ver. Johnny maneja y se convierte. Así termina Ghost Rider. Vayan a seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la descripción. Activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like para que más personas vean el video. Si quieren que su nombre aparezca aquí, solo deben unirse al canal. A los subs cracks. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí.